La sombra de la huelga ya no planea sobre los aeropuertos españoles. Los sindicatos y AENA han llegado a un principio de acuerdo que desconvocaría los paros anunciados. Para ello, la decisión deberá ser refrendada por las asambleas de los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y USO y ratificado por los trabajadores de AENA en referéndum. Hoy mismo, el presidente del Gobierno mostraba su satisfacción en el Congreso por el resultado de la negociación. Tenemos hoy una buena noticia y es el acuerdo entre AENA y los trabajadores que pone fin al intento de huelga que se había formulado. Es un acuerdo que asegura la plena normalidad de los aeropuertos y, por tanto, la movilidad de los ciudadanos y visitantes en fechas tan señaladas como son las que se habían anunciado para una posible huelga. Tras una maratoniana jornada de negociaciones de unas 17 horas, ambas partes parecen haber llegado a una posición en común. Esta tiene su clave en algunos puntos básicos. El principal de ellos es que el convenio colectivo se aplicará a todos los trabajadores de AENA, independientemente de en qué empresa trabajen, incluidas las concesionarias. El segundo punto fuerte del principio de acuerdo consiste en que el gestor aeroportuario tendrá presencia en el Consejo de Administración de las sociedades concesionarias del nuevo modelo, concretamente en las de Madrid Barajas y Barcelona El Prat. Además, el preacuerdo contempla también el mantenimiento de los puestos de trabajo y de las condiciones laborales de los trabajadores de AENA, de AENA Aeropuertos y de las concesionarias. Se espera que el acuerdo sea refrendado a mediados o finales de la semana que viene, un momento en el que los ciudadanos podrán respirar tranquilos y finalmente preparar sus vacaciones de Semana Santa y de verano sin temor a quedarse en tierra.